Muy buenos días y bienvenidos a nuestro programa de caza y pesca Monte y Ribera. Como les dije hace un par de semanas, estamos en época de pesca y durante un par de meses hay que seguir con la pesca. Así que no piensen ahora en que van a ver seguir el rastro de un jabalí ni de una liebre, porque lo que toca es pesca y hay que estar en los ríos. Además, me está saliendo de momento bastante bien. Siempre he querido moverme un poco por Cantabria, por las diferentes cuencas, que son a cual más bonitas, y casi nunca encontraba pescadores que se movieran por ellas. Solamente pescaban en una cuenca y no me movía. Al final no hacía lo que quería. Pues llevamos 3 fines de semana y este año, como digo, me está saliendo fenomenal. La primera en el Besaya, en un afluente, en el río Los Llares. La segunda en el Saja y hoy la tercera en el Híjar, en Campó. Junto a mí, dos jóvenes pescadores, uno de Vega, de Villa Azufre. Eso. Buenos días. Buenos días. Y el otro de Fraguas. De Fraguas. Buenos días. Bueno, os movéis por bastantes ríos. El Híjar, háblame del Híjar. Pues el Híjar, no sé, hoy con el día que hace, a ver cómo hay nieve arriba, a ver si Súbete un poco la visera. ¿Subo? Sí, no se te va la cara así, no. Háblame del Híjar, sí. Es que a ver si no hay tanta nieve arriba, que no... Bueno, nieve tenemos, ¿eh? Sí, eso sí, pero a ver si no baja el de nieve y no baja muy frío. Eso depende mucho para la hora de que entren, que no entren. Pues no mueven tanto, no comen bien. Vamos a ir a un tramo libre, ¿no? Sí, de aquí, del puente este de aquí para abajo es libre. Bueno, decir que estamos en Espinilla, el pueblo de Espinilla, lo que están viendo detrás de nosotros con las cumbres nevadas, es la zona de Braña Vieja, de la estación de esquí. Y lo que dice Carlos, tenemos arriba nieve, por lo tanto las aguas muy calientes no van a bajar. No creo. Eso influye, como me estás comentando, a la hora de comer la trucha, ¿no? Le cuesta mover, despegarse del fondo, ya ves, pero hoy calienta bien el sol, a ver si alguna cogemos. Y debido a eso, es el que no hayamos madrugado, que sean ahora mismo las 12 menos 20 de la mañana y que vais a comenzar ahora. En un momento, eso, ahora, ¿eh? Es que no hace falta madrugar. Ahora es cuando más activa la trucha. En la otra parte, Rubén. Aquí. El Híjar. A ver, pues no sé, la verdad que es un río, eso está muy bien. Bueno, decir que Rubén es medio pasiego, es de una zona que quieren ser pasiegos pero no lo son, la zona de Celaya, Villacarriedo, por ahí, esos son carredanos, aunque ellos dicen que quieren ser pasiegos, pero no sé, siempre he oído que tenemos 3 villas pasiegas, San Roque, San Pedro y la Vega de Paz, por lo tanto, vecino de pasiegos y ribereño del Pisueña. Bueno, ese te le conocerás como la palma de tu mano. A dedo, por eso es el río que más me gusta. ¿Entre el Pisueña, Rubén, entre el Pisueña y el Híjar? Hombre, es mucho mejor el Híjar. Tiene mucha más trucha mucho más grande, pero el Pisueña es el río de casa. He visto en una revista esta semana hablar del Híjar, que estaba muy sucio, que estaban haciendo un programa para limpiarle. Eso hace falta en todos los ríos a día de hoy. Dan vergüenza. Vas por la orilla del río y es penoso. ¿Cómo tenemos el Pisueña? ¿Trozos vedados, trozos sin muerte? ¿Está entero libre? Cuéntame. Está entero libre. Vamos, hay cotos, pero todo lo demás, bueno, tenemos un sin muerte en la zona de Celaya y lo demás es libre, libre con muerte. Que me habrás oído comentar que me apetecería moverme por todas las cuencas, casi que esta temporada, habiéndoos localizado vosotros, la del Pisueña la tengo garantizada, ¿no? Sí, cuando quieras, encantado de llevarte allí. Sí. Además, pienso que allí se podría dar bastante bien. Pues te pillo por la palabra porque es uno de los ríos. He estado una vez con un chico de la Vega de Paz, casado en Celaya, y estuvimos en la zona del barrio de arriba, de Pisueña. Ahí, desde el cruce de la carretera hacia arriba, hacia Pisueña. Esa zona no tenía mucho agua. Eso se me escapa a mí de las manos, no lo conozco yo. Es como el nacimiento, ¿no? Pues la verdad es que no tengo ni idea de dónde. O sea, nunca has estado. Pisueña, no. Vale. Bueno, pues, como digo, son las 12 menos cuarto, no les robo tiempo porque posiblemente la trucha tenga un espacio corto de comida y no lo vamos a desperdiciar aquí, ¿vale? Yo creo que de aquí a las 2 tengamos tiempo. Pues nada, lo dicho, las siguientes imágenes ya en el río. Bueno, pues aquí tenemos en Espinilla el río Híjar. Desde este puente hacia abajo está libre y es la zona que estos jóvenes van a pescar. Vamos a tomar una imagen del río mientras que ellos se van preparando. Y aquí, como dije, el puente y el río Híjar.
Parece que está bastante bien de agua. Y aquí tenemos la parte alta, la zona de la estación de esquí de Braña Vieja, al fondo, con todas las cumbres nevadas. Esto en el Argos Senderista, hay una ruta muy bonita por la cumbre, que recibe el nombre de la Herradura. Como se puede ver, es un semicírculo, subiendo desde la localidad de Soto hasta la primera montaña, y luego siguiendo todo el cumbre, es una ruta muy bonita, pero que en esta ocasión la tenemos cubierta de nieve. Y ya tenemos ahí a estos dos pescadores terminando de equiparse. Ya queda menos. Carlos, te oigo continuamente que qué bueno cómo calienta el sol, que es muy bueno, que encima no hay aire. O sea que lo tenemos todo, lo tenemos todo favorable. Hoy sí. Estos días son buenos aquí para Lija. Pero a ver. ¿Al Ebro vais alguna vez? Sí, algún día he ido. Este año he ido un día y he sacado en el Sin Muerte, se ha sacado alguna guapa. Sin Muerte, que es en el centro de Reynosa. Sí, eso es. Y luego, una vez que sale desde del pantano hacia abajo, ¿son todo cotos o también hay algún tramo libre o Sin Muerte? Para abajo es libre hasta el pantano, yo creo. No, pero quiero decir, cuando sale en Arroyo, en el pueblo de Arroyo, está la presa y ahí sale el agua ya para el río. Desde ahí todo va al derredible. ¿Esos son cotos todo? No, no sé, ahora. Sí. Rubén, ¿tú sabes si son cotos o es libre? No, o la gran mayoría es libre. Hay algún tramo, el de Vascones de Ebro, por ejemplo, que pertenece a Castilla. ¿Y el de Bárcena de Ebro es coto? Sí, eso es, en Bárcena de Ebro, coto. Y hay otro, pues yo creo que justo al salir ahí en Arroyo, unos, por Montes Claros y sí, eso que pasa por allí, creo que también es coto. Me pilla un poco en blanco, pero también. ¿Pero soléis ir al Ebro alguna vez? Sí, a esa zona yo la verdad que he estado dos veces. ¿Y dentro del pantano? Dentro del pantano. ¿Nunca pescáis? Algún día, cuando no hay otra cosa que hacer, podemos ir a echar la tarde, pero. ¿Pero hay truchas? ¿Qué pasa? Sí. ¿Que son de mala calidad? No, no, no. Hombre, si comerlas no las vamos a comer. Cuesta cogerlas. Ya. ¿Cuesta más cogerlas? Sí. ¿Están más escarmentadas? Y al ser tan taparado. ¿Eh? Al tener tanto agua del pantano. Sí. A ver dónde las cojo. Aquí en el río, bueno, a una vuelta a otra, alguna engaña. Oye, Carlos, y lo de las carpas, como ya las han prohibido llevarlas de cebo para el cangrejo, antes se pescaban para eso. Ahora, como está prohibido llevarlas, como te digo, de cebo, ¿ya no nadie pesca carpas? Ya, ¿para qué las quiere la gente? Claro. Entonces habrá muchísimas, ¿no? Pues digo yo, que esté el pantano de ella. Claro, claro. Bien. Bueno, pues ya las tenemos en dirección al río. ¿Por dónde?
Carlos, lo que hemos hecho ha sido bajar por toda la orilla, rápidos, unos 200, 300 metros, sí, vale, para subir pescando ahora este tramo que hemos bajado por la orilla. Hecho es. Ajá. Está bonito el río. Sí. Baja más o menos bien. O sea, está bien de agua, la mañana está bien. Está, lo que te dije antes, tenemos todo a favor. Pero a ver si hay suerte. Ahora falta lo principal, que eso muerdan las truchas. Eso es. Deberían, voy a bajar hasta allí. Bueno, pues parece que van a comenzar aquí desde esta presa hacia arriba. Bueno, pues por fin ya las tenemos en el río. Cuando son las 12 y cuarto de la mañana. Vemos que el río no puede estar más bonito, muy limpio, el agua muy transparente. Por las orillas del río no hay ni un plástico ni ningún tipo de suciedad. Y aquí, aguas abajo, tenemos al otro pescador, a Carlos. Pues nada, ahora lo que requiere es mucha paciencia. Y a ver si las aguas están en las condiciones que ellos decían y la trucha está receptiva y entra al anzuelo. Y ahí tenemos a Carlos, que ha tenido que cruzar porque ha tenido ahí un enganchón con una rama. Pues aquí en este tramo, a mí personalmente me gustaría que saliera ahí una trucha, porque el paisaje es perfecto. Vamos a ver si hay suerte. Ellos lo van a intentar. Parece que Carlos lo deja y va a continuar aguas arriba.
Pues nada, van pasando los minutos y de momento no han notado ni una picada. Ahí lo que tenemos a la parte opuesta del río donde nos encontramos es la localidad de Paracuelles. Paracuelles o Paracuelles. Ya me confundo con lo de Madrid. Creo que es Paracuelles. Aquí les tenemos a los dos intentándolo, pero no hay manera. En esta zona del río podemos observar cómo estas riadas que ha habido hace un mes se han comido buena parte de la finca de la mano izquierda. Pues nada, las aguas no pueden estar más bonitas, el río más limpio, pero las truchas no se ceban. Rubén, una hora casi pescando, nada de nada. Bueno, a ti te ha tocado una ahí. Pero nada. Tal y como está el día hoy. ¿Qué es lo que pasa? Porque vamos, las condiciones son buenísimas, el agua está muy. Yo mucho le decía lo del tema del deshielo. El agua, la verdad es que el río no está crecido. No parece tampoco que baje agua del deshielo. Pero estar está congelado, ¿eh? Sí. La verdad es que los pies, bueno. Tengo ya
pero no sé. Esto es una lotería, la lotería. No lo ves nada, no, nada bien, ¿no? No, la verdad es que yo opino por eso, ir al tramo sin muerte de Reynosa. No, al del centro de Reynosa, no, un poco más abajo, lo que es el Requejo. Y podemos tener suerte, que a lo mejor es lo mismo que aquí, ¿eh? La verdad es que ya no sé. Bueno, pues aquí les tenemos ya saliendo del río, se dirigen hacia el coche. Han venido, han tanteado 200, 300 metros. Las truchas no están activas y dicen que lo mejor en estos casos es dejarlo. A lo mejor a la tarde vuelven, me avisarán. Y a lo mejor en otro río. Estamos viendo arriba las montañas con mucha nieve y ellos sospechan que pueda ser algo de desnieve y que el agua baje muy fría, lo que hace que la trucha no esté activa. Bueno, pues estábamos esta mañana en el Híjar, veíamos las montañas totalmente nevadas, todo el cumbre, y el río muy bonito, el río muy limpio, y los pescadores lo veían todo fácil, iba a ser un día muy bonito, un día de fortuna, pero no fue así. Algo ocurrió que la trucha no se cebaba, no picaba, o que el agua bajaba muy fría. Entonces decidimos parar, no seguimos grabando porque no salía ninguna. Y vamos a terminar este reportaje con un veterano. Con un veterano que hace 2 semanas inaugurábamos la temporada de pesca, con Santiago. Santiago. ¿Qué pasa, señor? Santiago, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntame, estaba contigo el día que se abrió la temporada. Sí. Hace ya 2 semanas. Eres ribereño, vives a nada, a 2 metros del río. ¿Has vuelto al río? Sí. ¿Has vuelto o no? Ayer y esta mañana he estado tirando aquí, no he vuelto a ninguna parte. ¿Y cómo se te ha dado? Nada, a cero. O sea que el mejor día, el día que estuve contigo, sí, que sí. Se abrió, que sacaste 2. Que saqué 2. Hubo que tirarlas porque eran pequeñas, pero sacamos 2. Pero después nada. Entonces, lo que me queda de reportaje, podría ocurrir que cierre el reportaje sin ver salir una, ni esta mañana en el Híjar, ni hoy aquí. Sí. Pudiera salir. Pudiera ser. Pudiera ser, sí. Bueno, ¿cómo ves el día? Está ya cayendo la tarde, son las 7:30. Ha sido un día de bastante sol, de bastante calor. Y ya, pues como digo, está cayendo el día. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está ahora el tema para pescar? No te me escapes de cámara. Ah, vale. ¿Cómo está la tarde? Bueno, por la tarde está... Para pescar es por la mañana, ¿eh? Sí. La pesca es por la mañana. Ahora estaría más o menos bueno para pescar a mosca. Ajá. La mosca igual se pescaba alguna, sí. Pero yo no pesco nunca mosca. Bueno, nunca, pocas veces. O sea que me lo pones muy crudo, que casi seguro que no va a salir ninguna trucha. Bueno, vale, vamos a verlo. Bueno, pues nada, no vamos a perder tiempo. Vamos a subir a un pozo que estuvimos el día de la apertura, al Pozo del Barro, que está en dirección hacia los Llares. Así que vámonos para el río. Bueno, pues ya le tenemos ahí preparando la caña. Santiago, me comentabas antes que por la tarde es más fácil a mosca, ¿no? Sí. Pero tú siempre has pescado gusana. Yo siempre he pescado gusana. Gusana es mejor por la mañana. Pero también entran por la tarde, ¿no? Sí, hombre, si las hay, sí. Algunas se pescan. Cuando las había se pescaban por la tarde y por la mañana ya a todas horas.
Esto es lo más difícil. Sí. Que hay que tener mucha vista, mucho pulso, las dos cosas. Las dos cosas. Bueno, pues ya estamos en la orilla del río. Y al igual que el Híjar esta mañana, las aguas son muy limpias, muy transparentes. Y nada, solo que aquí tengamos más fortuna que tuvimos allí esta mañana. Bueno, pues nada más que hicimos comenzar y hubo un trabón, rompió la línea, ha tenido que volver a poner un anzuelo y de nuevo a empatar una gusana. Ahí le vemos colocando los plomos también, que se quedaron allá. Con el trabón se quedaron en el agua. Pues ahí pueden observar que es un trabajo muy delicado y que lo está haciendo sin gafas, aquí Santiago con sus 84 años. Mira la gente, ¿cómo estará ahí de la cabeza? Vuelta por una gusana. Bueno, pues han tenido ahí la primera picada y estaba mirando la... ¿Te ha comido la gusana, Santiago? No. No. Bueno, va a colocarle un poco de plástico a la línea para poderla ver, porque... hay dificultad para seguirla en el agua. ¿Vas a intentarlo más en este pozo o vas a cambiar de pozo, Santiago? Sí, vamos a cambiar, pero voy a tirar aquí y a cambiar la gusana. ¿Con otra gusana? Sí, a ver si me engaño. A lo mejor la engañamos cambiando la gusana, ¿no? Antes tuviste una picada, pero no la comió la gusana, ¿no? No.
lo tenemos, como antes dije, sin gafas, cómo se maneja, que no es nada fácil. Bueno, pues les ha metido gusana nueva. Vamos a ver si con eso las engaña. Pues cambiamos de pozo, aguas arriba. Lo va a intentar aquí, pero no se está poniendo nada fácil la jornada de pesca en el día de hoy. Vuelve a cambiar de gusana. Y la verdad es que el río es una maravilla. Y ahí la tenemos ya lanzando. Nada, hemos vuelto a tener otro trabón. Y una vez que lo ha reparado, vuelve a intentarlo. Pero ya, yo estoy perdiendo ya todas las esperanzas. Y mucho me temo que lo que dije antes, va a concluir la jornada de pesca sin aparecer una trucha. La verdad que los dos ríos en los que hemos estado esta mañana en el Híjar y hoy por la tarde en este afluente del Besaya, el río de los Llares, son ríos muy bonitos, con las aguas muy limpias, pero que la trucha no ha querido morder hoy el anzuelo. Bueno, pues la verdad es que el pescador lo está teniendo bastante dificultoso. Ha tenido 4 o 5 trabones ya y muchas ramas, y con estas cañas tan largas es complicado. ¿Qué? Nada, le oía llamarme, pensé que tenía una picada, pero no. Pues bueno, cuando me llamaba es porque dice que le está picando una, pero que no acaba de comer bien. Le toca la gusana, pero no se la traga. Sigue intentándolo. Tenemos un aficionado a la pesca que ha visto, que ha venido a ver cómo pesca este veterano.
le ha vuelto a picar, pero no come, no traga la gusana. Ha visto faltar una hora. Bueno, pues ahí le tenemos recogiendo la caña para salir afuera, hacia la finca. El lugar es precioso, pero cuando la trucha se niega a comer, pues no merece la pena seguir intentándolo. Ahí le tenemos saliendo ya hacia la finca que está colindante al río. Bueno, Santiago, que cuando no se da, no se da. Cuando no tiene hambre y no come... Y cuando no las hay menos. Bueno, algunas sí que hay, que has visto saltar hay una, ¿no? Sí, he visto saltar hay una, saltaba para arriba. E incluso una te ha tocado un par de veces la gusana, sí, ¿no? Sí, me la ha roto. ¿Pero qué pasa? Que no... Que no tragan. No come. No tienen hambre. Al haber pocas, sí, tienen más comida. Ah. Que no tienen hambre y no comen. Claro. Abunda más la comida en los ríos porque claro, hay menos trucha. Porque hay poca. Y pica menos, claro. Cuando había truchas, caía la gusana al suelo y venían como flechas. Pero ahora ya... Y que aunque por la tarde me comentas que no es muy normal venir con la gusana, tú no. Sí que has venido siempre con gusana, ¿no? Sí, yo siempre he estado con gusana. He pescado algo, cerilla y algo a mosca, pero muy poco. Muy bien. Pues nada, lo dejamos. Sí. Santiago, hasta el próximo día. ¿Las comemos o las dejamos para la no, semana que viene? Se las dejamos para las garzas. Vale. Venga. Bueno, pues tercera jornada que vamos a tener que salir al río para poder completar este programa. Comenzábamos ayer por la mañana en el Híjar, por la tarde en el río de los Llares. No salió ninguna trucha y hemos dejado unos minutos para continuar hoy por la mañana con los mismos jóvenes que estuvimos en el río Híjar, en Campó, pero esta vez en el Besaya, muy cerca de la presa donde se toma el agua para Torrelavega. Vamos a estar con ellos un rato y a ver qué es lo que ocurre. Bueno, pues aquí les tenemos ya preparando el equipaje. Para dirigirse hacia el río, nada, en breves momentos. Bueno, pues aquí tenemos uno de ellos, aquí tenemos a Rubén. Rubén, ¿es muy normal dos jornadas seguidas y que no pique ni una trucha? A ver, ayer al final alguno salió, pero era el día nulo. Por ejemplo, en el Saja me han dicho que fue un día espectacular, pero... Oye, y hoy cuando son las 12:30 de la mañana y el sol picando, que parece que es de tormenta, ¿esto es bueno o...? Debería serlo, pero bueno, ayer también, ya visto, es el día que teníamos, era espectacular, un día muy bueno, el río precioso y... ¿qué podemos decir? No... Pero que los pescadores estaréis acostumbrados, que eso pasa... Sí, sí, no, eso sí. Hombre, yo te digo que cuando mejor, lloviendo. Cuanto peor hace... Es cuando más pican. Más pican, pero también con días de sol... Hemos pescado muchas. Bueno, pues ya veo que os habéis equipado, así que para adentro, ¿no? A ver. Pues venga, os sigo. Y ya tenemos aquí el Besaya. Muy cerca de donde van a intentar sacar una trucha estos pescadores. Y este es el caudal de agua que tiene este río. Y ya tenemos ahí a los pescadores intentándolo.
Ahí las tenemos sobre el muro. Rubén, ¿las ninfas las hacéis vosotros? Sí, sí, ¿eh? Sí, sí, las ninfas sí. Las moscas secas no. Pero las ninfas sí. Bueno, las moscas algunas también, pero esas vale más comprarlas. Bueno, pues están observando el río. Que estáis viendo cebarse alguna, ¿no? No, de momento no se ve ninguna. Ah, no, pero... que estabais viendo mosquitos. Sí. Creemos que habrá actividad luego, más tarde. Bueno, pues ahora sí que ya los tenemos en el río. Bueno, pues ahí tenemos ya la primera captura, ha sido Carlos. Bueno, pues ahí les tenemos con otra captura. Una buena trucha, muy cerca del coto ya de Arenas de Iguña. Ahí le tenemos con ella la sacadera. Por el momento le está quitando el anzuelo, me la muestra y al agua. Tenemos sus compañeros observándole. Ahí tienen otra. Ahí me la está mostrando. Le está quitando el anzuelo y al agua con ella. Bueno, la verdad que esto da gusto. Ahí le tenemos con otra. Y al agua con ella. Qué maravilla. Les tenemos ahora en dirección Río de los Llares, pasando por debajo del puente que va hacia Pedredo. Y aquí les tenemos ahora probando suerte en el Río de los Llares, justo donde le entrega las aguas al río Besaya, su desembocadura. ¡Oh!
Bueno, se llamaba, tenía un SL escapado. Qué pena. Bueno, pues ahí tenemos este pescador que aquí lo va a dejar, montando la caña. Y por hoy acabó la jornada. Bueno, pues nada, hasta aquí este reportaje de trucha, en el cual tuvimos que asistir 3 jornadas al río. Una jornada al río Híjar, otra al río de los Llares y otra al río Besaya. Pero bueno, que nunca se nos dé peor. Al final vimos salir 3 truchas, pudieron ser algunas más, lo que pasa es que tuve yo un pequeño fallo con mi cámara y hubo un par de ellas que se fue al traste, que no las pude conseguir grabarlas, pero sacaron más de las que ustedes han visto. Que nada, que esto ha sido todo, que seguiremos con nuestros jóvenes, con algún pescador más que nos invite por diferentes cuencas de la comunidad y ustedes lo irán viendo. Así que nada, con estas imágenes nos despedimos hasta el viernes de la semana próxima.